Nosotros hoy firmamos el contrato para las primeras 10 millones de dosis de vacuna del Sputnik V. 10 millones, las primeras 10 millones del Sputnik V. V. Dice en España, no, a la V pequeña, V. Nosotros decimos V pequeña. La Sputnik V, 10 millones. Y en Venezuela se va a distribuir gratuita a toda la población que vive en Venezuela, sean colombianos, ecuatorianos, peruanos, portugueses, italianos. No vamos a ser como el bárbaro terrorista sanguinario de Iván Duque, que anunció y mil veces con bombos y platillos que le niega la vacuna a los venezolanos y venezolanas que viven en Colombia. Y salió el bobolongo a aplaudirlo. Criminales, xenófobos, nazis. Nosotros aquí, bolivarianos, chavistas, humanistas, cristianos de Cristo, de la solidaridad, del humanismo. Así que hoy la vicepresidenta presenció con el ministro, el doctor Coronado. Ahí está, buena entrevista que le hizo el otro, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas son dos. Uno es ministro y el otro es periodista los domingos. Cuídense mucho del periodista los domingos. Candela pura, pues. Mejor periodista. En la herencia de José Vicente Rangel, llevando el legado de José Vicente. Bueno, nuestro ministro hoy firmó con la Federación de Rusia. Nosotros vamos por fases, estamos completando la fase de la prueba en fase 3 del Sputnik V en Venezuela, con V de Venezuela, Sputnik. Estamos completando la fase 3. Va muy bien, ¿verdad? Cuando se complete, ya se anunciará sus resultados. Y en base a eso, la Comisión Presidencial me propuso contratar la compra de las primeras 10 millones de vacunas que deben llegar en el primer trimestre del 2021. En los próximos 90 días, Venezuela vacunará 10 millones de compatriotas priorizados por edad, por profesión, por nivel de vulnerabilidad. 10 millones en los próximos 90 días. De manera segura.